¿Quieres cocinar como un gran chef? Ahora puedes hacerlo con Royal Prestige. ¿Sabías que con Royal Prestige puedes hacer tortas y lasañas sobre la cocina? No necesitas horno. Además, puedes cocinar la mayoría de las proteínas animales sin añadir aceite ni grasa, porque tus comidas se lo merecen. Cocina todos los días con la más alta calidad. Royal Prestige. El gran chef. Con nuestros protagonistas del día de hoy, Ale Fuller como la niña buena de la cocina. Antonio Pavón como Antonio Sobón. Belén Esteves como la voz de trompetita. Mónica Torres como la mujer de fuego. Giacomo Bocchio como señor Brunois. Nelly Rossinelli como la mamá de los pericotitos. Javier Macías como el Pocogesto. José Peláez como solo soy el mensajero. Y la aparición especial de Jennifer Fashe como la bombera. Muy buenas noches, mis queridos participantes, querido jurado. Nueva ronda, tremendo comienzo. Ay, 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 ay. Les adelanto que hoy tenemos un programa cargado de sorpresas y va a ser memorable. Y nunca antes visto. Y nunca antes visto, claro, señor Pavón. ¿Para qué se lo voy a decir yo si usted ya lo sabe? Querido jurado, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, maestro Bocchio? Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Contento, con ganas de probar su cocina. Hoy día es un día de sorpresas y de sabores que creo que conocen, pero tienen que afinar su paladar. Afinen su paladar para encontrar una información importante que van a necesitar para salir airosos esta noche. Afinar los paladares. Afinado está. Jurado Rossinelli, ¿cómo está usted esta noche? Buenas noches, Peláez, buenas noches, chicos, y a mis compañeros y a todos en sus casitas. Muy emocionada con lo que vamos a preparar hoy día, porque en verdad es algo riquísimo y, como dice el maestro Bocchio, van a tener que ustedes descubrir cómo llegar a esta receta secreta. ¿Cómo vamos a llegar a una receta secreta si es secreta? La idea es guardar ese secreto. Ay, 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 ahora sí, la enciclopedia humana. Don Javier Macías, bienvenido, señor. Gracias, gracias. ¡Bravo! Gracias, gracias. Ahórrenselo, chicos. Como el otro día se fue el señor Mesone justo cuando lo empezaba a tomar camote, pues he decidido que no me voy a encariñar con ninguno de estos participantes, no, porque todos se van a ir al final. Javier, así en el fondo de su corazoncito, lo tiene tierno. ¿Podría ser amigo del señor Pavón? Por ¿para qué? Por favor. ¿Podrían irse a correr algún día, quizás? No me gustan los toros. ¿Podrían irse con la participante Esteves? Tampoco me gusta bailar, señor Peláez. Tampoco, nada. ¿Podría ir a comer con...? Ahí está. Tampoco le gustaría ir a comer ya perdí con el gusto la por la comida Torres. Desde que empecé en este programa, señor Peláez. No me interesa comer ya. Yo puedo hacer que lo recuperes. Gracias, gracias por honrarnos. Mejor hablemos con los participantes. Señor Pavón. Muy buenas noches. Señor Peláez. Muy buenas noches. A sus órdenes. ¿Cómo se encuentra usted? Feliz, contento de volver aquí a... Qué alegría. Deseo cocinar con todo mi corazón. Me encanta cocinar. Con todo su corazón. Porque voy evolucionando... A medida que va avanzando la competencia. Efectivamente. Participante Fuller. Hola, muy buenas Peláez. Noches. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, porque luego de la noche de eliminación, hoy siento que voy a renacer como Ave Fénix. Esta es la Ale Fénix. Lista para la competencia. Participante Esteves, ¿cómo está usted? Estoy haciendo de todo. Me voy a los mercados para que me enseñen, obviamente, a trozar el pollo. Me voy a filetear los pescados. No, siempre tremendo, me enseñan tremendo. Los chefs esas cositas, esos secretitos. No, un nivel de perfección y de precisión alucinante. Eso sí. Sí. Hoy día nos ha fallado, participante Esteves. ¡Jamás! Nos ha fallado. ¿Por qué? Porque la participante Esteves, para hacer de este un programa más pintoresco, nos prometió que en todos los episodios iba a traer una vincha. ¿Y duró qué? Dos semanitas. Dos jamás. Semanitas, tres semanitas, nada no, más. Yo, se acabó la vincha de Belén. Belén no falla, Belén. Amiga, no falla. Tú me falló. No, su palabra no, es ley. No tiene palabra, no jamás tiene palabra. Jamás te voy a fallar, Peláez. No tiene palabra. Peláez, sucede que hoy traje una vincha muy especial para uno de los integrantes del jurado. Dame un ratito. Para un integrante del jurado. Desapareció Belén. Se fue. ¿Dónde está? Finalmente, ¿ves? Uno menos. Ay, es la única que puede desaparecer por completo. ¿Y qué es eso? ¡Ah, no! ¡Dios mío! ¡Eres mi volcán! ¡Volcáncito Fabiú! ¿Qué es eso? Ahí nomás, Belén. Tranquila. Ahí.
No logro distinguirlo del todo, pero puedo imaginarlo. ¿Me lo podría decir usted, ve bien? Si no, creo que yo ya lo identifiqué. Espero que sea chocolate bitter, al menos. Es un volcancito de dulzura con la cara de mi amor, digo, de mi Javier, hermoso. Bueno, hablemos con la participante Torres. Participante Torres, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Usted acá también ha traído alguna vinchita? No. Más bien traigan un glucómetro porque esta cantidad de dulce, la verdad es que no lo... No lo tolera. Fue demasiado. Pura, de verdad, Belén, creo que eso le va a caer mal. Lo va a indigestar al pobre Javier. Bien. ¿Qué promete Mónica Torres para esta Como nueva siempre, ronda? Siempre, desde el primer día que vine acá a darlo todo. He tenido tropezones, pero me he levantado y sigo levantándome. ¡Vamos! Maravilloso. Con todo, participante Torres. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, participantes, se acabaron las bromas. Ay, se acabaron las bromas. No puede, es momento de hablar del primer plato de la noche. No. Pero antes de hablar del primer plato de la noche, ¿qué tal les parece si les hablo del beneficio que va a tener la persona que logre preparar el primer plato esta noche? De verdad que hoy día sí nos hemos superado. ¡No! El beneficio va a ser increíble, sino que va a ser algo icónico, algo memorable. Tenemos una invitada realmente especial, no solamente para todos nosotros, estoy seguro que no solamente para todos ustedes, sino que es un ícono peruano. ¿Un ícono peruano de la cocina? Y cocina rico. Y cocina delicioso. Uy, y cocina delicioso, niveles, además de eso. ¿Qué niveles? Y para ello, pues, el plato, el primer plato de la noche, pues tiene que estar a la altura de este beneficio. Querido Peláez, esta noche vamos a preparar... ¿Qué? Un delicioso... pollo al estilo KFC con papas fritas y ensalada de col. ¡Uy, qué rico! Ay, no. Yo prefiero comérmelo, aparte es tan rico. Ahora sí me cierra lo de la receta secreta. Bueno, como saben, este pollo tiene un sabor exquisito y único. Pero además de eso, también tiene una receta secreta y no les vamos a poder dar toda la receta, así que ustedes van a tener que afinar su paladar. Igual, de todas formas, les vamos a dar algunos ingredientes y la jurado Rossinelli va a tener esa difícil tarea. No les vamos a dar todos los ingredientes, van a tener algunos de los ingredientes, así que hay que afinar el paladar y nosotros vamos a evaluar que este sabor que ustedes creen se acerque al verdadero sabor original del pollo KFC. Claro, ¿cómo nos vas a dar la receta completa si la receta es secreta? ¿Cómo voy a cocinar si con la justa cocino cuando me dan la receta? Participantes, veo muchos rostros confundidos y de miedo. Así que les digo que no se preocupen porque nosotros en este programa los cuidamos. Nosotros no solamente estamos cargados de sorpresas, sino que los cuidamos constantemente. Y por eso hemos traído a nuestros amigos de Kentucky para que les hagan a ustedes recordar este delicioso sabor para que puedan preparar esta receta con la máxima eficacia posible. Así que, por favor, recibamos en la cocina del gran chef Famosos a nuestros amigos de KFC. Tremendo. No, miren, además, cada uno trae un bucket de pollo original de KFC. Ellos deben saber la receta, ¿no? A ver, voy a preguntarle. ¿Sabían que esta es la receta original de KFC? No, tremendo. ¿Cuál es la receta? Cuéntame, dímelo. Amigos de KFC, muchísimas gracias por visitarnos aquí en la cocina del gran chef Famosos
para que nuestros participantes puedan tener el exquisito y original sabor de KFC al día para preparar esta deliciosa receta. Muchas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto. Pero si no hemos conversado... No te vayas, por favor, no te vayas. Quédate, por favor. Y ustedes se preguntarán por qué nos han traído este balde con este pollo original con KFC. La idea es que ustedes lo prueben para que eso, junto con las indicaciones de nuestro jurado, les permitan a ustedes hacer una réplica casi exacta de ese exquisito y original sabor que solamente ha podido desarrollar KFC a nivel mundial. ¡A probar, participantes! Mónica, ¿qué sabores encuentras en ese pollo? Sal. Muy bien, muy pimienta. Bien, bueno. Pimienta. Ah, tremendo. Sal, estoy de acuerdo también. Un poco de pimienta es posible también, ¿no? Tremendo, pavón. No, hay se algo un poquito ocurrido, rojito. El ajo, no, puede faltar, ¿verdad, señor Bocchio? El ajo no puede faltar, por supuesto. Páprica. Páprica también. Dios mío, qué fino paladar que tiene usted, participante Fuller. Sabe muy bien. Va a ser muy difícil encontrar este sabor. Qué rico. Y tengo que llegar a ese punto exacto de ternura por dentro y de sabor por fuera. Muy bien, bueno, no se preocupen porque ya lo han probado todos y ahora nuestro jurado les va a dar la receta, al menos la parte que les podemos dar. Por favor, acérquense. He probado el pollo solo. Tiene un poco de sal. Sí. Muy bien, participantes. La primera es, van a tener un pollo entero, recojan un pollo entero. Y tienen que trozarlo en 8 piezas. Segunda parte, tienen que hacer una marinada. Es como un aparejo, o sea, una masa líquida con harina, ¿no? Que va a ser el primer recubrimiento que va a tener cada una de estas presas de pollo. Ahí van a poner harina, leche, mostaza y le voy a decir 5 de los 11 ingredientes que tienen que encontrar buscándolos. 11. Comino, páprica, pimienta, curry y sal. El pollo trozado lo van a poner en esta marinada para que vaya cogiendo saborcito y aparte van a hacer una mezcla de harina con maicena. 3-1. 3 de harina por 1 de maicena. Así que una vez que hayamos pasado el pollo por la marinada y haya tenido un tiempo de descanso y tengamos la harina perfumada, esa misma harina que tiene harina y maicena la pueden sembrar con aromáticos, ¿no? Los mismos aromáticos que han utilizado en la marinada seca. Entonces sacan el pollo de ahí, lo van a pasar directamente por la harina, quitan el exceso de harina seca que tenga y luego es una fritura profunda. El cuarto paso es la fritura profunda, ¿ya? Y eso es. Las papas las vamos a hacer lavando unas papas blancas, las vamos a pelar y las vamos a cortar en bastones de aproximadamente 0.5 centímetro de ancho. Las lavamos muy bien hasta que el agua salga transparente, luego las secamos un poco y las ponemos a freír en fritura profunda. Sal y listo. Para la ensalada vamos a rallar un cuarto de col, vamos a rallar zanahoria y cebolla blanca. Estas 3 verduras ralladas las vamos a poner en un bowl y vamos a hacer una mayonesa clásica. Ustedes ya saben hacer una mayonesa. Vamos a poner un huevo, limón, sal, pimienta, una cucharadita pequeña de mostaza y ya está. Tenemos la mayonesa clásica y vamos a agregar unas 3 cucharaditas de mayonesa y vamos a agregar sour cream, vinagre de manzana, azúcar blanca, sal y pimienta. Mezclamos bien y ya tenemos una ensalada lo más parecida posible a la ensalada de KFC. Acompañamos con estas 2 guarniciones y queremos ver esos platos de pollito. Muy bien, participantes, por favor, regresen a sus estaciones para darles la información importante. Bien, participantes, para la preparación de esta deliciosa receta vamos a tener exactamente 50 minutos. 50 minutos. Ah, ya empecemos. Quiero cocinar de una vez, todo o nada. Vamos con todo. Van a tener que preparar un bucket con 8 piezas, una ensalada de col y unas papas fritas. Y recuerden que esta noche solamente se van a salvar 2 de ustedes y 2 irán a noche de sentencia. Ahora sí, ¿estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya!
¡A KFCar! ¡Ah, qué bien! Vamos a compartir este banquete. ¿Qué presa deseas, Peláez? Yo una piernita creo que estamos, ¿eh? ¿Tú? Yo quiero muslo. Toma, un pollo para cada uno, venga. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Te amo! Yo soy el caballero de este grupo, así que le daré un pollito a cada uno. A mí me encanta de KFC, muero por las Hot Wings. Yo por los Twisters. Los Twisters también. Los Twisters y las Hot Wings. Es esta leche, ¿no, Moni? Esta leche, ¿no es? No, es condensada. No, es condensada. No, leche condensada no, Belén. La leche entera, la que es en una caja así grande. Bueno, ojalá que empiecen primero haciendo la marinada para que cuando apenas terminen de hacer el pollo ya tengan la marinada donde ponerlo. Claro. Y ganar más tiempo de marinada de ese pollito. Creo que nunca he hecho tan rápido mis compras. Bueno, agarré todos los condimentos que vi y a partir de esto voy a definir cuáles uso en mi estación. ¡A cocinar! Organización. Lo primero es la organización. Vamos por partes. Que las presas queden del mismo tamaño no hay problema, yo me encargo de eso. Mami. A ver, es el momento de ver cómo Belén troza ese pollo, dado que ha estado yendo a mercar. Ella solita lo ha dicho. Bueno, Rodolfo, voy a tratar de hacerte quedar bien. Ay, qué presión tener que cortar el pollo a nivel nacional. ¿Qué estará diciendo Rodolfo al mercado el señor de Uruguay? Primero, pero ha dicho la señorita Rossinelli que ella empezaría primero por la marinada. Entonces, ok, señorita Nelly, sus deseos son órdenes para mí. Seguiré su consejo. Vamos, Belén, te queremos ver cortar ese pollo. ¡No, por favor! No dejes mal a los señores de todos los mercados que has ido a practicar. Participantes, quedan 40 minutos. Dos. ¿Será así ya? Bueno, con fe. Ni en los videos de Belén trozando el pollo he logrado entender cómo se hace esto. ¿Y habías hecho esto alguna vez en casa? Jamás en mi vida. Nunca. Lo que pasa es que, gracias a nuestro querido jurado, aquí se aprende y se evoluciona a diario. Claro. Exactamente. No, tremendo, tremendo. Lo mío es la evolución. Yo soy un Pokémon. Pero hay un montón de grumos, da igual. Entonces lo voy a mover con este. Ahí está. Muy bien. Ahí está, un batidor de globo. Esa era la herramienta. Esa era. Bien, hermano, ya has desarrollado creatividad culinaria. Esto va en dos piezas, ¿no? ¿Tú crees? ¿No segura? Era. No sé, pues una, cuenta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uy, para qué. Ya te ha salido una de más. Yo logro lo imposible. ¿Cómo puede ser que haya trozado un pollo y me han quedado 9 presas? Es meramente imposible, Belén. ¿Qué has hecho? Rodolfo, perdóname, qué vergüenza. Bueno, con que hayan 8 piezas, yo he dicho que hayan 8 piezas, ¿sí o no? ¿En serio? Pero me, bueno, yo que tú haría 8 piezas. Eso sí, a mí no me hagas caso porque, como siempre digo, yo soy solo el mensajero. Yo pondría las 8 mejores piezas de ese pollo en la cubeta. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ¿cómo van a haber 7 presas si son 8? ¿Cómo saco 7 presas si es un pollito simétrico? Tienen que haber 8. ¿Por qué tengo 7? ¿Cuáles son las especias de tu cosecha? Estoy probando todo y echando todo. O sea, todo lo que hay. Claro, pero eso es interesante. Todo, eso es interesante. O sea, tú has dicho. Mira, si son acá, 11 especias, voy a poner todo lo que. Mira mi mano. Acá estoy probando todo. Me lo he hecho. ¿Por qué y no pruebo? Coges y le pones todo. Obvio, Peláez. Pienso agarrar absolutamente todo, pero antes probando. No vaya a ser que una de esas no sea y me malogre mi receta. Siempre probando. ¿Cómo lo ves tú? Está parecido, ¿no? Ah, ya. Mira, bueno, hasta, tremendo. Hasta el pellejito me salió. Tremendo. Podríamos hacer aquí una. ¿Cómo se llama? Expectativa, realidad, expectativa, realidad, expectativa, realidad. No hacer. A ver. Está igualito. La verdad que sí. Está igualito. Yo lo veo igual. Acá. Mira. Está igualito. Yo lo veo igual. ¿Qué tal? ¿Está igualito o no está igualito? Yo lo veo identiquito. Ya. Harina. Maicena. Harina, maicena. Participantes, quedan 30 minutos. ¿30 minutos? Tengo poco tiempo. Yo no le veo los. Eso, chao, ya. Descarto el tomillo porque yo no veo ahí lineecitas de tomillo, así que no me voy a dejar engañar. Moni, así de ligero. No, ¿cómo? No, más, échale más leche.
Tiene que... ¿Pero más cantidad de harina? ¿Ah? ¿O no? No, el mío está, mira. Mira cómo es el mío. Es ah, un... pero está re líquido. Acá está, mira. No, 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 el mío es así. Es re líquido. Sí. Belén, échale un poco más de leche. Eso está muy espeso. Le metí maicena a esa marinada. ¡Ay! Eso me pasa. Como me dice Giacomo, por no seguir las indicaciones. Pero Giacomo sí la seguí, solo que leí mal. ¿Cómo le voy a poner maicena al marinado? Era solo harina. La maicena es para el marinado seco, no el húmedo. He agarrado 4 botellas de aceite y todavía falta. ¡Por el amor de Dios! Esas frituras profundas realmente son profundas. Participantes, quedan solo 20 minutos. 20 minutos y estoy realmente preocupado. Un poco de baile, un poco de baile, baile de la papa. Te hemos visto pelar, picar algunos trozos de pollo sin piel y todo. ¿Sabes que el valor principal de un pollito tipo KFC es la piel? Le da mucho sabor, ¿no? El pellejo es importante. Oh, oh. Estoy en aprietos. Belén, siempre que trabajes con papas, cuando las tengas peladas, deberías ponerlas, ¿no?, en agua, si no, sí, se te van a oxidar. Iba a hacerlo y me olvidé. Sí. ¿Y no tienes pelador? Sí, pero no, pues no, no, no te sientes cómoda. No me defiendo. A ver, préstamelo. Ay, ya, como yo sé que el pelapapa es mucho más seguro, pero ya me acostumbré a pelar con mi cuchillo. ¿Ya qué voy a hacer? ¿Cuántas papas serán? Con 3 las haces, ¿ah? Sí, sobrado, ya tienes las papas ya. Gracias. Concéntrate, chico, en el pollo, es lo más importante el día de hoy. Es el que más ha dejado para que esta preparación sea deliciosa. ¿En qué me concentro? ¿Qué tipo me pueden dar? En el pollito. Entrega todo, pero el pollo es lo más importante. Soy honesta con ella y contigo. Allá la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Más alto, amigo. No te aferres. ¡Qué bonito! Ay, ya no te aferres a lo imposible. Me gustan los compis que cantan, así como Natalia, que a veces canta. Me gusta ahora Pavón, que también canta. Qué bonito. Moni, ¿ya estás calentando tu aceite? No, todavía. ¿Ya tienes porque ya está el pollo? Sí, el pollo está ya marinando. Ya está. No está marinando, está fuera del marinado. ¿Cómo que está fuera del marinado? Que esto no está marinado, está fuera del marinado. Tienes que sumergirlo en la marinada, si no, no va a ocurrir que penetre el sabor. ¿Cómo que no está marinando? Si ahí está marinando, Javier, por favor, no me pongas nerviosa. Ahí está marinando. Lo voy a voltear. Ale, me ha gustado ver cómo has cortado tus pollos, los has comparado con los del bucket, sí, de ahí. Yo creo que vas a tener buen tamaño, vamos a tener visualmente tu plato, se va a ver bien. Esperemos, ay, que el sabor, ojalá, te acompañe. Veo que has usado 11 especias, solo has descartado el palillo, lo cual está bien, porque el palillo ya lo tienes en el curry, que también lo has incluido, así que creo que vas por buen camino. Creo que con 11 ingredientes, aún le falta algo. Voy a buscar un toque especial en el almacén. Si no presentas el pollo, quedas descalificada, así que más vale que llegues al tiempo. ¿Pero por con qué? Eso. ¿Por qué no voy a presentar el pollo si nadie está friendo? ¿Quién lo vas a presentar, Dani? Digo. No, ¿qué demora, pasa? Demora 8 minutos, tienes que calentar el aceite, van 10, te quedan 15, haz tu matemática. Yo soy dulce, pero cuando me buscan, me encuentran. Ahí voy contigo, Javier. No puede ser, no puede ser. ¿Puedo abrir? Efectivamente. Pavoncito, ¿me puedes abrir esto, Rosinelli, por favor? Oye, a mí también me ha costado un montón de... ¡Ah! No puedo. No puedo. ¡Ay, no! ¡Esos dientes tan lindos! Pero si tú no puedes abrirlo y yo tampoco, por la boca. Participantes, quedan solo 15 minutos. Me volví a cortar. Me corté. Ese es mi corte, 2.521.000. Voy a hacer mayonesa la última vez. Se me cortó porque llegó Peláez. Peláez está bien lejos, así que es momento de hacer mi mayonesa. Que se prepare la bombero, que se prepare la bombero. Creo que me pasé de agua.
Y haciendo mi mayonesa y... ¡Se me cortó! Sé que tengo que bajar esto, pero está bien bajo, no entiendo. ¿Se harán? Participantes, quedan 10 minutos, solamente 10 minutos para terminar estas tres preparaciones. ¿Qué te dijo Giacomo? Utiliza la anterior, y pon un huevo nuevo y hazlo de nuevo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Y adivinen qué? ¡Me salió la mayonesa! No, no me la tengo que rebuscar como sea. Es que cuando uno hace mayonesa, señora, usted lo sabe en su casa, tiene que ver para cuando toma consistencia ya parar. Yo no veo, no llego, está muy alta la licuadora. Por favor, ponga licuadoras para mi tamaño. Tuve que buscar un banquito para hacer mi mayonesa. ¿Se ha aguado? Está cortada, entonces. ¡Ah! ¡No! Se me cortó la mayonesa. Vuelta a empezar. Por favor, pollito, te lo suplico, por favor. Que esté rico. Participantes, quedan 5 minutos. Macho. Esto es como una maratón entre el almacén y mi estación. Hey, me gusta cómo se mueve Ale. Trata de solucionar, se mueve, se concentra, se pone seria y avanza. Ojalá le líe. Participantes, quedan solo 2 minutos 120 segundos, señores. Ay, no, muero. Participantes, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, ¡manos atrás! Dios santo, he llegado con las justas. Solamente espero que le guste el jurado. Tremendo trabajo el que han hecho con ese pollo, esas papas y esa ensalada, ¿eh? Espectacular. Participantes, por favor, quiero verlos degustar una deliciosa presa de ese pollo maravilloso que han hecho. Participante Esteves, por favor, quiero verla degustar ese pollo. ¿Cómo está eso, participante Esteves? ¿Qué pasa, participante Esteves? No la veo, no la veo muy satisfecha. No. Mi pollo, lo importante es que sabe a pollo. El marinado sabe a pollo. Señor Pavón, bueno, tremendo, tremendo homenaje. ¿Qué tal está eso? Cómalo y díganos qué tal está eso, señor Pavón. Dígale a la cámara, ¿qué tal está eso? Dios mío. Esto parece que está comprado en KFC, está buenísimo. Participante Torres, ¿qué ha ocurrido? ¿Está usted bien? Solamente quiero que vean esto. Dios mío. Participante Fuller, ¿qué tal está eso? Esto está... La ensalada, usted come la ensalada, ¿qué tal está? Se ha mimetizado con su empaque. Idéntica. Igualito está. Idéntica, Dios mío, maravilloso, maravilloso. Querido jurado, buena suerte, momento de degustar esas deliciosas creaciones culinarias, ese delicioso pollo al estilo KFC. Mira, te he visto cocinar, que hayas presentado ya es una proeza. Pedir sabor era demasiado. Mal comienzo para nuestros participantes. No. Javier, es que tú tienes un paladar muy exigente. Las papas, el tamaño, lo crocante, todo está bien, pero te pasaste en la sal. Me lo comería tranquila, no está mal. Pero no es, está lejos
del sabor. La receta secreta. De la receta secreta. Seamos honestos, no sé qué tal sabe el pollo de Antonio Pavón, pero ver se ve bien. No está mal. Se te fue la mano en sal acá, notablemente. Un poquito de sal le faltaba acá. No tiene nada que ver, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Parece que Antonio Pavón no ha cumplido bien con el encargo. Perdón, por el plato, la verdad es que no. Me hubiese gustado presentarles algo mejor. De hecho, las dos frituras tú sabes que no están correctas. No, no, lo sé, sí. Tanto el pollo como las papas no están correctas. La ensalada está rica. Me gusta. Y dale, no te frustres en esto. Ok. Vamos. Frituras incorrectas. Todo incorrecto, Nelly. Sí, lo sé, perdón. No, fatal. Sí, perdón. Perdón, no la comas. Está duro, ¿no? Me estás destrozando los dientes. Perdón, perdón. No me refería a eso cuando lo dijeras con la cocina. ¿Se te cayó la vincha? Sí, perdón, Volcancito. No, Javi. Parece que en el fondo al jurado Macías sí le había gustado la vincha de Belén Esteves. ¿Te ha faltado...? Todo. No, freírlo bien, porque no está feo. No te frustres, en serio. Enfócate para el siguiente plato. Vamos, gracias. En esta cocina, hoy en día, eso es un cumplido. Está un poquito fuerte en las hierbas, pero es un buen intento. Creo que eres la única persona que ha pensado en usar, hasta ahora, la única persona que siento que ha utilizado hierbas aromáticas. Parece que el pollo de Mónica Torres es hasta ahora el mejor. Déjame probar uno de KFC. Si bien no están idénticos, porque la receta secreta de KFC es increíble, al momento es el que más se acerca. Yo sabía que echándole todo iba a saber bien. ¡Vamos, pollito! Lo tengo cerca. Está quemado. ¡Qué casualidad! Javier Macías justo encontró la única pieza que estaba quemada. No, este, que es, yo lo, este lo separé para ti. Para mí, ok. Sí, yo dije ese porque tiene okay. Su alita, que nadie ha comido alita hasta ahora. No, y la verdad es que me encantan las alas. ¿Ves? Alguien tenía que probar el alita. Mm. La receta se llama amor. ¿No te gusta? No, no me gusta. Ay, yo me la he comido casi toda. Muy interesante. Parece que Javier Macías está satisfecho. No está feo el sabor del pollo, pero no se asemeja al sabor de KFC. Igual la ensalada, se te ha pasado el punto del vinagre. Okay. El vinagre se excedió. Parece que el pollo sí, pero la ensalada... No, okay. En las papas sí has fallado en la cocción, pero el corte está bien. Okay. Y el pollo, si bien es como dicen mis compañeros, no se parece tanto al que está aquí, pero es un pollo frito... Rico. Bien hecho. ¡Gracias! Bueno, creo que en líneas generales son buenos comentarios y me motivan un montón. Ya, chicos. Bueno, pensé que el trabajo iba a ser peor. Cuando los vi trabajar, pensé que iban a haber peores trabajos, pero bueno, dentro de todo, ha estado regular. A mí me han gustado dos. Ninguno se acercó mucho, que digamos, a la receta secreta. Está claro que la receta secreta no está acá. No está ni cercana. Ni cercana. Pero dentro de todo sí ha habido dos platos que he disfrutado bastante. Yo también, del dos. Pollo. Pero de esos dos, me ha gustado las papas de uno de los participantes más y también rescató la ensalada. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, la verdad es que me ha gustado tanto uno de los pollos, que igual no se parece, que yo me inclino más bien por otra candidata. Y te entiendo, y me encantó su pollo y la cocción me pareció perfecta. Es la única que tuvo la cocción perfecta, ¿no? Sorprendente, porque encima no lo, ni lo ha probado, pero sus guarniciones... Sí, dejaban mucho que decir. Sí.
entiendo que el otro participante tenía algunas piezas que estaban un poquito extra doradas. No, quemadas. Pero era en una zona muy focalizada, que no, siento que no invadía toda la pieza. Entonces, al final del día, el mejor paquete para pero mí... Lo probaste. Es... Pero lo veo, pues no veo ese punto quemado encima. Sí, no está quemado. Entiendo cómo se comporta el quemado sobre una fritura focalizadamente. No se puede comer igual. Bueno, las que me tocaron a mí estaban bien. Uh-huh. Yo creo que KFC nunca sacaría una pieza quemada. Pero entiendo también la ganadora. Querido jurado, ¿tenemos una decisión? Sí. Sí. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha preparado la mejor primera receta de esta noche. No ha sido fácil, ¿eh? Porque ha habido otra participante que ha estado ahí a la par. No estamos totalmente de acuerdo en esto, pero dos hemos escogido a la persona que ha entregado el paquete completo, al que ha entregado más, ¿no? Buen pollo y las dos guarniciones en mejor estado. Así que el ganador o ganadora del primer reto de esta noche es... Mónica. ¡Oh, bravo! ¡Grande, Moni! ¡Bien, Moni! ¡Sí, sí, sí, sí! Antes de conocer a nuestra invitada especial de esta noche, es momento de hablar del segundo plato de esta noche.